se le ha descubierto bastante tarde. En las historias del arte de principios del siglo XX se le dedica muy poco espacio. Tengo aquí la historia del arte de Raffles, que es de los años 30, y dice concretamente del Greco: tanto en sus retratos como en sus visiones se sirvió de fríos tintes con una soltura de pincel que nada tenía que envidiar a los más audaces maestros venecianos. Conservó toda la vida su seguridad de toque en el retrato, mientras que sus últimas telas de tema religioso no son más que alucinaciones, en medio de las cuales las formas humanas son como insospechados relámpagos. Esta sorpresa que causa en los historiadores del siglo XIX y de principios del siglo XX es entendida ya por los autores posteriores, como el historiador Arnold Hauser, que en su Historia social de la literatura y el arte hace ya una descripción detallada del valor que tiene la obra del Greco por su novedad. Dice: el Greco tiene un periodo de deformación, desproporción y tensión. Sus figuras tienen incongruencias que son inexplicables y exigen una interpretación que trasciende todo lo racional y lo natural. Las figuras se disuelven ya por completo en la luz y se convierten en sombras pálidas que transcurren sin peso en un espacio indefinible, irreal y abstracto. Parece que Hauser, en vez de estar describiendo al Greco, está describiendo al Grito del pintor Munch. Es cierto que el Greco empezó siendo un pintor renacentista, manierista, pero que acabó convirtiéndose en un maestro del expresionismo, fuera de tiempo y abriendo el panorama de la modernidad. Es un precursor de la pintura moderna. El Greco se llamaba Domingo Teotocópulos. Nació en Candía, capital de la isla de Creta, que en el siglo XVI era territorio de la República Veneciana. Su formación fue bizantina y renacentista en Italia, viajando a Venecia en 1567, donde frecuentó el taller de Tiziano. La demanda de pintores en la corte española de Felipe II durante la construcción del Escorial lo trajo a España, acabando por instalar su taller en Toledo, principal centro religioso de la península, con una clientela eclesiástica y una sociedad festiva suficiente como para pasar allí el resto de su vida. El color veneciano, el manierismo en los gestos y el misticismo de los rostros caracterizarán su obra. Estos componentes quedaron reforzados por la deformación de las proporciones y el estiramiento de los cuerpos. Pocos pintores han reproducido en sus lienzos de forma tan obsesiva un mismo paisaje o perfil de ciudad, como el Greco y Toledo. No se trata de pintura de paisajes, sino de fondos de referencia para sus cuadros. La ciudad aparece reflejada con aspecto diferente, lejana y casi irreconocible a veces, haciendo las veces de Nazaret, como ocurre en el cuadro San José y el Niño Jesús, o Jerusalén, en el cuadro La agonía de Cristo en la cruz. Toledo es también la ciudad de Tours, en el cuadro San Martín y el Pobre, apareciendo en La Asunción, entre otros muchos cuadros. En el Metropolitan Museum de Nueva York se encuentra el cuadro Vista de Toledo, obra tormentosa, expresionista y siniestra. En su obra Vista y Plano de Toledo, del Museo del Greco, se trata una reproducción detallada de todo su caserío y monumentos, acompañada de un plano de la ciudad que nos presenta a su hijo, colocado en primer término. El plano es una reproducción cartográfica de la ciudad judeo-musulmana medieval, con su callejero laberíntico,
también se aprecian varias vías radiales de comunicación entre barrios, abiertas en el periodo cristiano, un plano inaudito por su perfección a finales del siglo XVI. Un elemento alegórico es el dios fluvial que representa al Tajo fertilizando la tierra. Un edificio se presenta de forma frontal, el Hospital Tavera, una obra renacentista que identifica a la institución que encargó la pintura, aunque el hospital está pintado de espaldas a la situación real. En todas estas vistas toledanas destacan varias construcciones, como la Catedral Gótica, el Alcázar reformado en el siglo XVI, el Puente de Alcántara sobre el Tajo y el Castillo de San Servando, todos ellos vistos desde diferentes puntos de vista. Lo más sorprendente es que el Greco utilizó también la vista lejana de su ciudad para representar a la antigua Troya. En el periodo tardío de su pintura, a principios del siglo XVII, las formas se exageran y la climatología aparece cargada de oscuros nubarrones y tormentas. Se trata del clímax necesario para narrar en unos casos el drama de la pasión o la caída de Troya, como se anuncia en el lienzo del Laoconte de la National Gallery de Washington. Nadie en Toledo le había encargado un cuadro sobre aquel tema, con el sacrificio del sacerdote Laoconte. El Greco se había enriquecido en Toledo con cuadros religiosos y retratos, por lo que pudo tomarse un respiro pintando un drama clásico. Durante su estancia en Roma, conoció la mejor escultura de sus antepasados los griegos, el Laoconte, que tanto sirvió a Miguel Ángel como fuente de inspiración. Una historia local, de escasa fiabilidad, permitía asociar Troya y Toledo. Se trataba de la leyenda sobre la fundación de la ciudad castellana por Telemón y Bruto, descendientes de troyanos. Otra argumentación es que se trata del castigo a un sacerdote de Apolo que avisó de la treta del caballo para conquistar la ciudad. El castigo a la curia, ya sea por pecados carnales o por desviaciones teológicas, se ha asociado también a las razones ocultas del cuadro, en un Toledo donde la Inquisición había encarcelado al progresista y erasmista arzobispo Carranza. Pero el enigma no descifrado son los diferentes personajes que aparecen en el lienzo. En primer término está Laoconte con sus dos hijos, retorcidos y devorados por las serpientes marinas enviadas por Poseidón. Pero nada sabemos ciertamente de tres personajes que observan con indiferencia el drama. ¿Quiénes son? ¿Qué significa su presencia? Son dos hombres y una mujer desnudos, que parecen estar inacabados. Se desconoce su significado iconográfico. Son cuerpos extraños, no intervienen, solo observan. Se les quiere identificar con dioses griegos. Otros creían que eran Adán y Eva, hasta que en una restauración del cuadro apareció el tercer personaje. También se identifica uno de ellos con Paris, origen de la guerra de Troya, que sujeta una pequeña manzana en su mano. El Greco, que trabajaba con personajes locales como modelos, para el Laoconte eligió a uno de sus favoritos, ya pintado como San Pedro en otras obras, por su mirada vidriosa y penetrante. La presencia del caballo de Troya ante la puerta de la bisagra toledana puede ser una metáfora del mismo Greco,
que avanza a la conquista de la ciudad que inmortalizó en su pintura.